On April 17, 1961, more than 1,000 Cuban exiles went ashore at Giron Beach in Las Villas province in central Cuba. The operation was an effort to liberate their country from the communist dictatorship of Fidel Castro, who took power, deceiving the people who supported him in the belief that he was a true Democrat. Castro's Air Force sank several of the ships on which the expedition sailed to Cuba. On shore, the brigade was under heavy attack from Castro's army. After 3 days of fierce fighting against forces with an overwhelming majority, the brigade was defeated and most of the brigadistas were captured. Now we ask ourselves what historic and political circumstances were instrumental in forming Brigade 2506. Why was the invasion a fiasco? What were the consequences of this failed attempt for Cuba? What were the consequences for Latin America? What were the consequences for the United States and for the free world? We will try to answer those questions and tell the story of Brigade 2506. On January 1st, 1959, a new era started for Cuba when dictator Fulgencio Batista fled the island. People all over the country rejoiced, but at the same time, a vacuum of power was created. That vacuum was quickly filled by Fidel Castro Ruz, a young lawyer who took up arms against Batista's de facto government under the banner of restoration of democracy and freedom. Castro and his 26th of July movement outmaneuvered all other revolutionary groups that also fought against Batista. He obtained popular as well as media support, especially the international press. The Cuban people trusted this new leader as no other leader before him. Few could think that the new Caudillo was not going to keep his promises and that he would want to remain in power indefinitely. In spite of the political crisis, the Cuba that Castro inherited in 1959 was economically in the takeoff stage and ranked among the top nations in Latin America in crucial socioeconomic indexes. Little by little, it became evident that the ideals proclaimed by Castro at the Sierra Maestra were forgotten, such as the promises of reestablishment of the 1940 Constitution, free elections within 18 months, free press, and free labor unions. Instead, the death penalty was applied liberally, shocking the international community. Also, a growing trend to suppress criticisms was observed. Legal procedures in court were violated. Property was confiscated without due process or compensation. Gradually, social institutions such as labor unions and professional organizations were controlled. New leaders of unquestionable communist background were placed in command. These were clear symptoms that the country was heading into a system that was not what the people expected and fought for. But Castro still denied that he or his government were communist. Y toda esa campaña de comunista al gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Parallel to this trend, the organization of a repressive apparatus began as the state security called G2. The militarization of the island was started with the creation of militias by labor sector, as well as the CDRs, watchdog committees by bloc, all of which were organized under the guidance of the European Communist Bloc, which also started to provide Castro with abundant weaponry. Meanwhile, the democratic leaders who expressed their concern about this train of events were dismissed, sent to jail, faced the firing squad, or were forced to go into exile. In February 1960, the formal ties with the Soviet Union were established when its vice president, Anastas Mikoyan, visited the island. The visit triggered first public anti-communist demonstration under the Castro regime, organized by students who gathered at the Central Park in Havana on February 5th. The demonstration was violently suppressed. Many of these students later were part of anti-Castro groups who valiantly opposed him. Some of them left the country and joined the operation which became known as Brigade 2506. By then, the conflict with the Catholic Church began.
It reached its peak with the deportation of hundreds of priests and nuns during 1960 and 1961. By the end of 1960, it was clear that Castro was heading towards a communist dictatorship. But he disguised himself as a populist who was trying to help the people. During 1960, new political organizations emerged to fight the new dictator. All had to operate underground since opposition was forbidden. The first uprisings among the peasants took place, mainly in the Escambre Mountains. Sabotage started again in urban and rural areas. A growing number of citizens felt the need to escape from a regime rapidly tightening its totalitarian grip. They left the country legally and illegally if they were persecuted. Organization of Brigade 2506. The need to join forces to fight the growing totalitarian system supported by the Soviet Union prompted the leaders of the most important democratic organizations to create a political body, the Revolutionary Democratic Front. Headed by Tony Varona, a very respected Cuban democratic leader. In view of the enormous military power provided by the Soviet Union, the leaders of the front looked for U.S. support to fight Castro. But the Americans took over the military operation. Recruitment of Cuban exiles for an armed struggle began immediately. La estructura política estaba constituida primero por el Frente Revolucionario Democrático, compuesto primero de 5 organizaciones y luego de 6. Más tarde, ese Frente Revolucionario Democrático se convirtió en Consejo Revolucionario. Todo comenzó con la aprobación del Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro, que aprobó el presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960. La Brigada 2506 es el brazo militar, o el brazo militar del Frente Revolucionario Democrático. The United States decided to take arms against Castro when its government perceived the rapid advancement of communism in Cuba, and after attempts to negotiate with Castro failed. Castro was more determined to follow his course, confiscating Cuban and American property at full speed. Unfortunately, in view of these events, the only alternative left was a military operation. Through the efforts of Manuel Artime, leader of the Movement of Revolutionary Recovery, a group of 60 young Cubans was gathered at Yusepa Island in the Gulf Coast of Florida. The first group arrived on May 14, 1960. They formed the cornerstone of Brigade 2506. Bien, en la isla Yusepa nos entrenamos aproximadamente 50 personas. Ahí había individuos que tenían un background que oscilaba entre ex ejército cubano y miembros del estudiantado cubano que habíamos salido de la isla para entrenarnos. El entrenamiento que se hizo allí fue de telegrafía. Yo era uno de los radiooperadores y que empezó allí, continuó después en otros lugares. Y también nosotros estuvimos ahí aproximadamente unos 2 meses. Se dividieron el grupo inicial de 60 hombres que estábamos en la isla de Yusepa en 2 grupos, un grupo para entrenar en guerra de guerrilla afuera, urbana o rural, y el otro grupo se llevó a otro lugar a entrenar como radiooperadores, radiotelégrafos. On July 4th, 1960, the first Cuban exiles arrived at training camps in Guatemala. Cuando llegamos a Guatemala, nos recogieron en una guagua individuos cubanos, pero nos disfrazaron hasta cierto punto como si fuéramos guatemaltecos. Nos llevaron a un lugar que se llamaba la finca Helvetia, que estaba debajo de lo que fueron después el campo de entrenamiento de la brigada. Miguel Alvarez will explain what the original plan was all about. Fue un plan elaborado por el coronel Vallejo de acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia, en donde él tenía como experiencia su lucha en las Filipinas y creía que el ablandamiento en Cuba tendría que venir por unos tines negros, grises y blancos que eran los que iban a trabajar en montaña, ciudad, campo y ciudad. By the end of 1960, it was discovered that Castro would soon have operational MiG airplanes with pilots trained in the Soviet bloc. This would increase his military power even more. By 1961, he had received more than 30,000 tons of weapons. These facts call for a quick and decisive military operation. Más tarde, los planes cambiaron y se
constituyó lo que se llamó la Brigada 2506. No obstante, equipos de infiltración se mantuvieron hasta el año 63 en muchos casos. Los equipos que trabajaban en guerrilla urbana fueron infiltrados en Cuba desde el año 60 y algunos salieron de Cuba hasta el 63, algunos desgraciadamente no salieron nunca. When the strategy of guerrilla warfare was changed and the conventional type was adopted, an assault brigade was structured. It was made up of 6 infantry units called battalions, although each one had approximately 200 men, among them paratroopers, a heavy artillery unit, plus a tank unit. Also included was an Air Force, as well as a Navy unit. There was another group called Operation 40, in charge of keeping order, as well as organizing civil governments, plus another unit for infiltration inside Cuba. There was also a medical section with well-known Cuban doctors. The last unit was under former rebel army commander Nino Diaz. They had a diversionary mission landing at a point in Oriente province, while a naval unit using electronic signals would perform a similar mission north of Pinar del Rio province. Brigade 2506 was the name adopted after the death of Carlai Carlos Rodriguez Santana, brigadista number 2506, killed during training. One of the brigadistas, Vincent Blanco, designed the emblem used by the brigade. Today, it is used with pride. The training in Guatemala took place at the Trax and Halcon military bases, and the Air Force in Retaluleo, also in Guatemala. The military command of the front was under Colonel Eduardo Martin Elena and other professional officers of the Cuban Army. Captain Oscar Alfonso Carol was the first Cuban in command of the Trax base. Due to the fundamental agreements with the American advisors, Carol was replaced by Jose Perez San Roman. On February 4, 1961, when Colonel Martin Elena was not allowed to visit the training camps or participate in military planning, he handed in his resignation as head of the military command to Jose Miro Cardona, president of the recently created Revolutionary Council. Manuel Artime then became the liaison between the council and the military, which was under the sole command of the United States. Some of the brigadistas talk about the morale at the training camps. La moral era alta, todo el que estaba allí estaba porque quería estar allí y porque sabía que era para ir a liberar a nuestra patria. Yo diría que era muy alta, gran deseo de ir a Cuba, tenían la inspiración de que íbamos a liberar a Cuba. La cosa primordial, y había una canción que cantaba un muchacho que era del grupo y que es compositor, García Rubio. Qué triste estoy, lejos de ti. Ay, pero qué voy a hacer si mi deber es... La canción Qué triste estoy, lejos de ti se compuso en el Betia, en la finca El Betia. Nosotros acabamos de llegar de Yusepa y entonces fue una inspiración a base del sentimiento de todos que habíamos dejado las novias, otro las señoras recién casados. Y entonces, pues la canción, nosotros todas las tardes nos reuníamos, cantábamos y fui haciendo la canción. Estamos en el destierro, pronto vamos a pelear. Nuestra patria nos reclama un ideal. Regarding religion in the training camps, paratrooper Sergio Carrillo, now a priest, tells us how it was. La actividad de la Brigada 2506 comienza en los campamentos con el padre Cabero, que era el capellán de la aviación, el padre Lugo y el padre Macho, que eran de la parte militar, y el padre Acera, de la parte de los paracaidistas. En ese momento se unía la vida espiritual con la misa diaria y sobre todo la consejería para orientar a los soldados en la parte espiritual. La brigada estaba compuesta por 3 escuadrones, un escuadrón de combate formado por 17 aviones B-26, un escuadrón de aviones DC-4 de transporte y un escuadrón de aviones C-46. Los DC-4 eran 4 aviones y los C-46
eran 5 aviones. Sobre la formación de los pilotos, todos eran altamente calificados porque procedían de academias militares de los Estados Unidos. It was necessary to help the rural guerrillas, the majority of whom were peasants and former members of the rebel army. The Brigade Air Force assumed that responsibility. It turned out to be a very serious logistical problem. El rol principal de la aviación, todavía más importante que durante la invasión, fue antes de la invasión, cuando se hicieron innumerables misiones a la zona del Escambray para reabastecer a las tropas que estaban luchando contra el gobierno de Castro, y en total un vuelo completo de abastecimiento del Escambray podía durar hasta 11 horas. Underground resistance. Prior to April 17, 1961, members of the brigade infiltrated Cuba. Some went to cities, others joined the guerrillas in the mountains. Among them was Jorge Gutierrez in the area south of Matanzas. He had a very interesting experience. En un combate, un 19 de marzo del año 61, fui herido en el pecho de un balazo. Los dos compañeros míos que iban junto a mí cayeron muertos instantáneamente. Posteriormente, como nunca había yo perdido el conocimiento, intentaron rematarme en dos ocasiones, estando herido en el piso y ya capturado, por supuesto. El FAL se le encasquilló al oficial que quiso rematarme. Soy llevado al hospital en gravísimas condiciones, operado posteriormente por discusiones con agentes de la seguridad del Estado que me cuidaban en el hospital, se me cierra la cámara de oxígeno. Y gracias a una enfermera que reacciona y le avisa al director del hospital, salvo la vida una vez más. Y por último, pudiera yo señalarle que estando todavía herido, con el pecho abierto en el hospital militar de Matanza, 5 días después del fracaso de Playa Girón, de la brigada, fui llevado a juicio un domingo 23 de abril del año 61, con la petición de pena de muerte por fusilamiento. Salí del juicio condenado a pena de muerte. Se sabía que ya tenía en el campo de tiro de Limonar preparado para la ejecución mía y de otro miembro de la guerrilla que también se le pidió la pena de muerte. Y una hora antes del fusilamiento, que estaba señalado para las 9 de la noche, llegó una orden de Castro de La Habana aguantando los fusilamientos en toda Cuba. By the end of 1960, the ties between Castro and the Soviet Union became evident. The underground resistance against the new dictatorship grew considerably, and many joined its ranks. The majority were people who fought against Batista and did not want to see betrayed the cause for which they struggled. Captain Luis Chinea, a former officer of the Che Guevara forces, explains. Cuando termina la guerra, pues termino con el grado de capitán. Y empiezo a trabajar con el gobierno revolucionario de que en aquel entonces, posese con la revolución. Y rápidamente me voy dando cuenta de que la revolución es traicionada por Castro y que la revolución no es lo que se prometió en la sierra por la que nosotros peleamos. Muchos de los compañeros que más tarde después cumplirán junto conmigo en el movimiento MRR, junto al doctor Manuel Artime, que también era teniente del ejército rebelde, tenía los comandos rurales, y ahí empezó el movimiento MRR a trabajar con los revolucionarios y los oficiales del ejército rebelde, y se empieza a hacer la lucha contra Fidel Castro. Another rebel army officer who joined the brigade was Tom Vasquez. Vi cómo el comunismo se desenvolvía en Cuba, que los de afuera no lo sabían, y nosotros lo sabíamos. Pues ahí comencé ya a conspirar contra Fidel Castro en Cuba. One of the brigadistas who infiltrated Cuba was Javier Soto. Nosotros los clandestinos vivíamos con nombres cambiados y con familias que estaban pretendiendo que llevaban una vida normal. Iban a sus trabajos, tenían sus trabajos o sus negocitos o sus cosas y llevaban su vida normal. Vivíamos con esa familia como si fuéramos parte de esa familia. These families were true heroes, constantly risking their lives, and some ended up in jail. Many of them paid the ultimate price.
Military Plan. President John Kennedy inherited from President Eisenhower a military plan that had evolved into a conventional military action. The new strategy included an initial landing of airborne and Navy units at Trinidad, a city in southern Las Villas province. At the same time, a massive air raid would destroy Castro's air force. Castro had T-33 jets and fast propeller-driven British fighters left by Batista. The destruction of that air force would allow the brigade to control the air, a crucial premise to defeat the enemy. President Kennedy had enormous doubts regarding the plan, but decided to go ahead. He asked for big changes to prevent making apparent American intervention in the operation. These cuts diminished considerably the chances of success. The new plan, called Operation Pluto, approved on April 4th and prepared in accordance with Kennedy's suggestions, meant a new landing site in the area of Giron Beach and the Bay of Pigs. Another important factor was to count on the support of the large underground forces who would undertake sabotage and the possibility that disenchanted members of Castro's army would join the brigade. Once the landing forces controlled a free area, a provisional government in arms would be organized to ask for support from abroad. The United States had complete control over the plan and military logistics. The Cuban exiles trusted the Americans completely. The desire to fight and defeat Castro was such that no one was aware of the dangers of absolute faith, nor the possibility that the United States would abandon its allies. Air raids to destroy Castro's air force were programmed for 2 days prior to the invasion. The new plan had an enormous drawback. It had no alternatives if it failed. It would be impossible to join the rural guerrillas, something included in the Trinidad plan. However, it had the positive feature of a good airstrip and few access roads. Everything was ready for Operation Pluto: aircraft, ships, and the members of Brigade 2506. On March 29th, 1961, the White House decided that April 17th would be the invasion date. Landing, the war, the defeat. The plan also contemplated an attack in Oriente province to divert attention from the main target. Nino Diaz, former commandant of Castro's rebel army, was in charge of this operation. One of his men explains what happened. Lamentablemente, la operación no ocurrió, no pudo llevarse a Díaz de hecho, porque estaba virtualmente tomada toda la costa y se nos dio instrucciones entonces de continuar hacia Bahía de Cochinos, a donde llegamos pues dos o tres días tarde y ya todo estaba virtualmente perdido. A successful diversionary action took place by Baracoa Beach on North Pinar del Río province. A landing was faked through electronic means on the night of April 16th. This prompted a great movement of Castro's troops towards that area. On April 14th, most of the brigade sailed from Puerto Cabezas in Nicaragua. They headed to Cuba aboard old merchant ships: the Houston, the Rio Escondido, the Atlantico, the Caribe, and the Lake Charles. After receiving combat instructions, the paratroopers departed early morning on April 17th. In spite of having organized the whole operation, President Kennedy had officially stated that the United States would not intervene in Cuba. However, the Cuban exile leadership did not believe he really meant that, since Kennedy himself had promised to help the freedom fighters. Up to the last minute, President Kennedy had reservations about the operation. Discussing the plan with CIA's chief Allen Dulles, he considered the option of getting rid of the brigade. If we have to get rid of them, it's better to dump them in Cuba. After all, that's where they want to go, he said. On April 15th, the first air raid took place. Consistent with his fears that American intervention be evident in the operation, Kennedy ordered cutting the number of attacking planes to half of the original, thus minimizing chances of possible scandal. Colonel Matias Farias explains what happened. El rol principal durante el bombardeo del día 15 fueron tres aviones a San Antonio, tres a Colombia y dos a la base aérea de Santiago de Cuba. En esa misión fueron averiados tres de los aviones, uno se perdió
En este bombardeo, Fidel pierde, yo te diría, que 3/4 partes de la Fuerza Aérea de Aviación de Caza que tenía. Fidel cuenta en el momento del desembarco en Playa Girón con una aviación de 8 a 7 aviones de caza y una aviación de 4 aviones bombarderos. Con un solo avión de caza, un solo T-33 o con un solo Sea Fury, él podía decidir el combate. After the air raids of April 15th, the Cuban ambassador to the United Nations, Raúl Roa, denounced the attack and accused the United States of aggression against Cuba. The United States ambassador to the United Nations, Adlai Stevenson, was not aware of the details regarding the air raids. Not knowing the CIA version was a cover-up, he denied United States participation in the air raids. Furthermore, he stated that the bombing was by Cuban pilots who deserted and decided to destroy their own air base. Stevenson made a fool of himself and threatened to resign. There was scandal, and the consequences were very negative for the brigade. El bombardeo del día 16 se suspende después que habían 12 pilotos ya en el salón de operaciones listo para salir al aire. Yo era el número 4 y nos encontrábamos en la línea de vuelo listo para abordar los aviones cuando llegó la orden de cancelar. Eran las 11:45 de la noche del día 15, o sea, para amanecer, íbamos con 4 horas de vuelo, amaneceríamos sobre Cuba el 16. The last minute cancellations broke the initial vital premise of air control. Castro would control the air. In his speech at the funeral of the air raid victims, Castro stated that the revolution was socialist. On the other hand, the attack on the 15th alerted him of the imminence of the invasion. That triggered massive roundups of people known to be against the regime. The underground suffered a serious blow due to the capture of key leaders. There were numerous people in its ranks, but they were never called upon to support the brigade. Ya estaban desembarcando las tropas. Y esa noche se suponía que a mí y a mi team nos tiraran 2 toneladas de armas en Cruz de las Villas, que era cerca de Girón. De hecho, nuestro hombre de explosivos había estado en Girón esa semana, analizando los puentes para ver cómo los podíamos volar con explosivos, si había algún problema o algo. Y qué casualidad que en esa misma semana viene la invasión y nosotros hubiéramos podido volar esos puentes para parar las tropas de Castro. Fíjese usted qué cosa más interesante. Cuando puse mi radio y puse la antena y tiré la señal, me respondieron de la base de acá de Estados Unidos. El mensaje, no se me olvida, decía: tropa grande y bien armada en acción en región sur de Las Villas, punto. Ayúdenlo, punto. Entonces yo le respondí en otro mensaje: ¿con qué los voy a ayudar si no teníamos armas? Tenía mi pistola nada más. Los arrestos masivos fueron enormes. En aquellos días me arrestaron a mí primero y después a mi esposa. Y entonces supimos después que efectivamente se calculaba que había como 100.000 personas en el clandestinaje. ¿Cuántas fueron detenidas? Tampoco tengo el dato exacto, pero fue una cosa inmensa. Se contaba con un apoyo decisivo y desgraciadamente ese apoyo no pudo producirse porque vino la orden de la Agencia Central de Inteligencia, que desgraciadamente tenía en sus manos el poder necesario para manejar estas cosas, la orden de stand by, no se muevan, esperen órdenes. The first group of brigadistas landed at the Bay of Pigs late on the night of April 16th. El desembarco comenzó a las 11:30 del 16 de abril. La idea era de hacer 2 desembarcos, uno por Playa Girón y otro por Playa Larga. La idea era que iba a ser de sorpresa. Entonces los hombres ranas, 5 de nosotros con Grayson Lynch desembarcamos por Playa Girón. Y cuando estábamos en el proceso de acercarnos a la playa, a unos 80 metros de la playa,
pues vino un jeep con las luces encendidas y dio la vuelta y empezó a enfocarnos los faros. Inmediatamente tuvimos que atacar al jeep porque el jeep nos había descubierto. The element of surprise was lost. Another drawback was soon discovered by the brigadistas. Coral reefs damaged the fiberglass landing boats. Those who planned the operation assumed that they would find algae, in spite of the advice from Cubans familiar with the area who informed them about the coral reefs. Consequently, landing was difficult and took extra time. For the first time in Cuba, paratroopers jumped in combat. Their mission was to block the roads approaching Giron Beach. They jumped in the area of San Blas, Palpiti, and Yaguaramas. The first combat was at Playa Larga in the Bay of Pigs. There, Battalion Number 2 landed under the command of Hugo Suero, along with Ernesto Oliva, second in command of the brigade. Yo pertenecía al Batallón 2 que tenía misión de hacer contacto con los paracaidistas unos 15 kilómetros tierra adentro. Desembarcamos en Playa Larga a las 2 de la mañana. Nos acercamos a la playa y comenzaron los disparos desde la playa. A la vez, desde el barco, podíamos ver las trazadoras. The most important encounter of the operation, known as Battle of La Rotonda, took place in this area. Nosotros desembarcamos aparte del resto de la brigada por una en la punta de la caleta de Valle Cochino que se llamaba Playa Larga. Esa noche nos tocó sostener un combate en el cual venía la primera oleada, eran 7 tanques de Fidel Castro y sabemos que peleamos contra el batallón de la policía, el batallón de Cienfuegos y el batallón creo que tenía el número 339, si no mal recuerdo. En aquellos momentos éramos 80 y pico de personas los que estábamos en esa rotonda. Teníamos 2 tanques, los tanques que teníamos nosotros estábamos en muy mal situación. No tenían municiones antitanques, pero sí teníamos unos héroes que eran los que estaban dentro de esos tanques. Por documentos que después salieron en las revistas de Bohemia, ya comunista, y por el proceso, cuando nosotros nos interrogaron estando presos, se estima que las bajas que sufrió Fidel Castro en total fueron más de 4.500, de ellas 3.000 fueron alrededor de la zona de Playa Larga. Castro's military reacted quickly and strongly. Their strategy was to prevent the landings. They concentrated their attack on the ships carrying vital supplies. The brigadistas who came ashore were under constant artillery bombardment. At 6:30 in the morning, the Houston was hit at the Bay of Pigs by Castro's Air Force. At 9:30 a.m., the Rio Escondido, carrying ammunition for 10 combat days, as well as the crucial communications trailer, was sunk close to Giron Beach. Precisamente, estando yo en la playa, en Playa Larga, yo vi al barco Houston, donde el cual mi padre era el capitán, ahí en el horizonte, y vi cuando fue atacado por la aviación castrista, y vi cuando empezó a echar humo y a hundirse en el mar. Precisamente ese fue probablemente el momento más impactante para mí de toda lo que es el episodio de Playa Girón. Luis González Lalandri tells us about the sinking of the Houston. El capitán Luis Morse logró encallar el Houston, salvando así muchas de las vidas de los hombres del Batallón 5 que a esa hora no habían podido desembarcar por falta de lanchas para hacerlo. The paratroopers of the 1st Battalion captured San Blas and were reinforced by the 3rd Battalion. Soon they were under fire from Castro's army. Toda esa noche estuvimos peleando con lo que se reportó aproximadamente 4 batallones de infantería, 2 de tanques. Por la mañana ya nos habían atacado ya con la artillería y tuvimos que retirarnos al sur de San Blas. En ese momento nos reconcentramos e hicimos un contraataque.
Este contraataque utilizamos todos los medios que teníamos, los cuales eran de morteros 81 milímetros y 4.2 y un tanque que nos había llegado de Playa Girón. Con ese armamento pudimos efectuar un contraataque en el cual nos sorprendieron las fuerzas de Castro porque huyeron despavoridas. Initially, the brigadistas held some prisoners from Castro's forces. Tratamos a los prisioneros como se debe de tratar en toda guerra y ellos quedaron complacidos al final de este trato nuestro. La colaboración fue inmediata desde que desembarcamos en toda el área de Bahía de Cochinos, tanto en el frente de combate como en el interior de Playa Girón. Y hay casos que todavía no hemos querido dar a la publicidad de miembros de las Fuerzas Armadas de Castro que cuando fueron hechos prisioneros y profesos se dejaron coger prisioneros, querían integrar nuestras fuerzas en contra del sistema que imperaba en Cuba. En Playa Larga, there was fierce fighting and heroic actions. Santa María, como saltó por arriba de un tanque y a culatazo mató al jefe de la tripulación de ese tanque. Yo vi como gente saltaban de las carreteras y le tiraban granadas a los tanquistas. Como los tanques de nosotros se fajaban, retrocedían cuando avanzaba el tanque y le pegaban para traer a ver si lo podían volcar. Y eran tanques ligeros, eran tanques M-42 contra los tanques de Fidel Castro, que eran los famosos Stalin. In spite of the need to fly back and forth to Nicaragua for refueling, the brigade's air force was able to hit the enemy hard, causing the majority of casualties among Castro's forces. Their raids against the Castro convoys were devastating. However, the price was high. The infiltration teams and the Air Force unit had proportionally the highest casualty rate. These had 14 pilots dead, 8 planes lost. After 2 days of fierce fighting without ammunition, under fire from Castro's planes and artillery, and facing more than 30,000 enemy soldiers, it was impossible for the brigade to continue. On the third day, the battle was lost. The brigadistas were captured in small groups. There was no formal surrender. It was not only the Cubans of the Brigade 2506 who fought heroically. Esto es muy importante que se diga. Ninguno de los oficiales americanos que tomaron parte en esa decisión, que estaban en Nicaragua en ese momento, sabían del engaño este. Y no lo sabían porque 4 de ellos perecen el día 19, volando ellos, contra la orden de la Casa Blanca de que no se metieran. Y el propio general Reed vuela 2 misiones de combate desobedeciendo las órdenes de la Casa Blanca de que no volara ningún americano. On one occasion, Navy planes from the U.S. carrier Essex flew over the battlefield with their identities concealed. This silenced Castro's artillery, but did not engage in combat, in spite of their strong desire to do so. The Essex was stationed a few miles from Giron Beach, together with a small task force, including destroyers, a submarine, and even a marine unit. At the very end of the operation, Admiral Arleigh Burke, Chief of Navy Operations of the Joint Chiefs of Staff, actually begged President Kennedy to authorize military support to help the brigade. Burke, I don't want the United States to be involved in this, was the answer from the president. Greatly disturbed, the admiral replied, damn it, Mr. President, we are involved, and there is no way we can hide it. We are involved. After the defeat, Nos dirigimos hacia la playa de allí de Girón, un grupo de brigadistas, y vimos un bote que estaba anclado allí de un pescador. Y entonces nos tiramos y logramos alcanzar el bote 22 brigadistas. Esos 22 brigadistas tratamos de alcanzar los barcos americanos que estaban a una distancia poco más o menos de 3 millas, pero no pudimos porque no pudimos echar a andar el motor. After a few days at sea, la gente con sed y con hambre se tiraban al lado del bote nadando para refrescarse. Algunos tomaban orines
en definitiva, como al séptimo o octavo día, sin saber exactamente la fecha, murió el primero de los individuos del grupo que murió, que fue un total de 10. Es decir, salimos 22, se murieron 10, y en esas condiciones, como a los 15 días o 15 días y medio, o poco más o menos, nos rescató un barco. Paradójicamente, la intervención directa norteamericana se produce después de la derrota de la Brigada 2506 en Cuba. El 23 de abril se nos dio órdenes a los 5 hombres ranas sobrevivientes de que desembarcáramos en Cuba en una labor de rescate. El TAS Krug Alpha, con todo su poderío naval que contaba del portaavión Essex y 8 destructores, nos dio escolta para desembarcar en Cuba. Por un periodo de 4 días efectuamos una labor de rescate donde pudimos salvar en la vida a 36 hombres, 36 compañeros nuestros que se encontraban en la zona. José A. Llamas talks about the outcome of Operation 40. La Operación 40 no llegó a desembarcar, íbamos en el barco Lake Charles. Ahora, el coronel Vicente León y su ayudante René Silva, ambos desembarcaron con el Estado Mayor y ambos perecieron en Bahía de Cochinos. By the end of April 19th, the fight was over, and Castro had won an outstanding victory with terrible consequences for Cuba, very serious implications for the United States, and the rest of the world. Fue una noche muy triste, porque nos sentíamos abandonados por nuestros amigos, por nuestros aliados. Fue una noche larga, una noche difícil, una noche que jamás olvidaré, porque realmente nunca pensé que nuestros aliados, nuestros hermanos americanos, nos iban a dejar abandonados. More than 100 of the captured brigadistas were dumped in a truck trailer. Orlando Ura was one of them and gives us an idea of that inferno. Ese día, que fue el día más espantoso que yo he tenido que reconocer que ha pasado por mi experiencia, habíamos alrededor de 120 a 130 hombres. Llegó Osmani Cienfuegos con una rastra. En esa rastra se nos obligó a entrar, una rastra herméticamente cerrada. Fue lo más dantesco que yo he padecido desde que nací. Los hombres estaban muriéndose, gritando, abriendo con sus cinturones pequeñas aberturas por los metales de la rastra, tratando de obtener un poco de aire para seguir viviendo. Murieron 9 hombres, sacaron, cuando nos abrieron la rastra, sacaron 9 muertos y uno muy grave que murió al otro día en el hospital. Así que fueron 10 los muertos que hubieron en la rastra. The brigadistas were taken to Havana. Rafael Cabezas explains what happened to him and a group of prisoners. Alrededor de 40 hombres presos en lo que era el antiguo servicio de inteligencia militar en Colombia, llamada Ciudad de Libertad en este momento. Y una noche nos llamaron y nos sacaron con las manos amarradas a la espalda. Nos condujeron en una guagua cerrada y en ese momento, con una custodia de milicianos, nos condujeron al campo de tiro de Limonar. Fuimos colocados como en posición de ejecución para querernos fusilar. Un capitán del ejército rebelde, del cual nunca hemos sabido el nombre, increpó a los milicianos con una ametralladora Thompson en la mano e impidió que se nos fusilara. La invasión fracasa por directamente debido a la orden del presidente Kennedy de suprimir los vuelos de nuestros aviones a Cuba para destruir la Fuerza Aérea de Fidel Castro. La invasión fracasa por incumplimiento por parte de las autoridades norteamericanas de compromisos que se habían hecho. La invasión fracasa primordialmente porque el presidente de los Estados Unidos cambió los planes originales. Esto se nos había dicho constantemente por nuestros instructores, que el aire sería nuestro. Esto no ocurrió así y fue todo lo contrario. El aire fue del enemigo, que derribó nuestros aviones y que hundió
los barcos fundamentales de suministro. En segundo lugar, y tal vez en un nivel muy parecido, estaba el hecho de que no se contó en lo absoluto con el potente clandestinaje que existía dentro de Cuba. In the opinion of several brigade veterans, if they would have had one single jet plane in their favor, it would have meant the difference between defeat and victory. A few of the brigadistas were interviewed on uncontrolled television. Como diría, como un mes después de haber fracasado el intento de Bahía de Cochino, el régimen cubano trató de hacer una patraña en su cosa propagandística de hacer parecer al contingente brigadista como emisarios americanos en vez de como cubanos luchando por la libertad y la democracia en Cuba. Felipe Rivero embarrassed the members of the panel, forcing them to a debate on television. While prisoners were held at the Sports Palace in Havana, Fidel Castro showed up one day and started questioning them. Juan Pérez Franco witnessed this conversation. Se recuerda, se entrevistaron a varios miembros del batallón de paracaidistas, entre ellos al compañero Tomás Cruz, que era jefe de la compañía. Es conocido, hace historia y refleja el carácter y los principios con los que nos llevó nosotros a Cuba, cuando Castro le dijo a él, ¿cómo estás tú aquí si ahora los negros, porque Tomás Cruz era de color, cómo estás tú ahora aquí si ya los negros se pueden bañar en la playa con los blancos? A lo que Tomás Cruz muy humildemente, muy tranquilamente le contestó, comandante, yo no he venido aquí a bañarme en las playas cubanas, yo he venido a liberar a mi patria. A large number of peasants accused of collaborating with the brigade were also held at the Sports Palace. Later, all of them were taken away, and to this day, nobody knows what happened to them. President Kennedy made it very clear that the brigade soldiers were not mercenaries. Mr. Castro has said that these were mercenaries. According to press reports, the final message to be relayed from the refugee forces on the beach came from the rebel commander. When asked if he wished to be evacuated, his answer was, I will never leave this country. That is not the reply of a mercenary. The brigadistas were transferred to the unfinished Navy hospital in Havana. While there, Fidel Castro schemed to exchange them for agricultural equipment. The committee made a second trip. Esa noche fueron al hospital naval y nos sacaron por batallones y nos informaron que el gobierno permitiría a los presos elegir a una delegación para que viniera a los Estados Unidos para convencer al gobierno de los Estados Unidos que diera 500 tractores. Yo fui elegido por los paracaidistas y así fueron elegidos también Hugo Sueiro, Ulises Carbó, Seferino Álvarez Castrillón, Tamayo, Reinaldo Pico, Collazo y Perullero. Fuimos rápidamente trasladados a la oficina del doctor José Miró Cardona del Consejo Revolucionario y de allí partimos para Washington. En Washington nos entrevistamos con Richard Goodwin, asesor del presidente de los Estados Unidos, y con un comité que había sido formado a instancias del presidente Kennedy, que lo componían Eleanor Roosevelt, Milton Eisenhower y Walter Ruth, era un líder obrero. La segunda vez ya nos fuimos recibidos como héroes, se nos informó que el gobierno de los Estados Unidos no apoyaba el canje, y ahí creamos una comisión de familiares, en la cual era presidida por Ernesto Freire y Luis Álvarez. After negotiations failed, the prisoners who traveled to the United States, with the exception of two, returned to jail in Cuba. El día que salimos de vuelta, fuimos a coger el avión con el alma entristecida. Primero, porque sabíamos que no había solución inmediata. Y segundo, porque estábamos dejando atrás a nuestros familiares, a nuestros hijos. In jail and the trial. On July 17, 1961, the brigadistas were transferred to the Castillo del Príncipe, an old Spanish fortress in Havana, which had been used as a jail for many years. Father Tomás Macho tells us how the brigadistas maintained their religious faith while in prison. Una vez en la prisión, sí pude decir misa por lo menos dos veces, con asistencia de toda la galera, porque clandestinamente introducían las hostias y el vino
camuflado bajo, como si fuera una medicina. Y que dijimos la misa y fue nuestro gran aliento. Además, traían en las visitas hostias consagradas, de nuevo clandestinamente, y yo las repartía a todos aquellos que libremente querían acercarse. Months later, on March 29, 1962, the Brigadistas were put on trial. El juicio fue para nosotros una cosa inesperada. Nos enteramos por los presos comunes que se iban a celebrar dentro de unos días. Ese día nos sacaron de las galeras y nos fueron llevando hacia el patio central del Castillo del Príncipe. Y allí comenzaron los juicios. En el tribunal estaba el comandante Piñeiro, conocido como Barbarroja, estaba el comandante Almeida, estaba Augusto Martínez, y el abogado defensor, si le podemos decir abogado defensor, era el doctor Cuba, que casi nos pidió paredón. El juicio se desempeñó bastante bien al final, pero al principio hubo un incidente muy grave provocado por Juan Torres Mena, con un problema de una trompada que le dio a un miliciano. Yo empecé a saludar a los compañeros míos de atrás, de que estaban atrás de mí, porque yo hacía rato que no lo veía, y entonces un miliciano me llamó la atención y me mentó la madre, y yo no se lo aguanté. En ese momento le tiré una trompada, me tiré un bayonetazo, le quité el rifle, y ahí se formó un molote muy grande, que por poco es muerto. The brigade leaders coordinated the strategy to be followed on trial. Tuvimos una reunión en la cual decidimos de que nadie hablaría nada más que el comandante de la brigada, el señor Pepe San Román. Se acordó durante el juicio, una vez que empezaran a hacernos los cargos, que el señor San Román hablaría, el cual rehusó reconocer el juicio como un juicio legal, ya que no reconocíamos al gobierno de Castro como el gobierno legal de Cuba y por lo tanto no podía juzgar nuestros hechos. Se rehusó la defensa del juicio y así fue como se condujo el juicio. Estuvimos como 2 semanas, nos bajaban por la mañana a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde oyendo cargos y cargos. The sentences imposed were to create conflicts among the brigadistas. They were sentenced to 30 years in jail and ransom payments of $25,000 for some, $50,000 and $100,000 for others. Those earmarked for $100,000 ransom were sent to the Isle of Pines prison. There were separate trials for members of the infiltration unit. Some sentenced to death faced the firing squad. Hubo un primer juicio a los prisioneros de la Brigada 2506, donde 5 fueron condenados a muerte el día de la Caridad del Cobre, 8 de septiembre de 1961, y 9 a 30 años de reclusión. 5 de ellos estuvieron en prisión por 18 años, 2 murieron en las mismas por falsa de asistencia médica y 2 cumplimos hasta 25 años de sanción. Al producirse el canje en el 1962, quedamos en prisión 9 que participamos en la invasión y 10 integrantes de los teams de infiltración. The liberation process. A family committee was organized to negotiate the liberation of the prisoners. La comisión de familiares decidió que tenía que reunirse con Fidel Castro para poder empezar a negociar. Le pedimos permiso para ir a La Habana, nos lo dieron, fuimos a Cuba, tuvimos dos extensas entrevistas con él. En la primera se negoció la liberación. Entonces él sorpresivamente dijo que no iba a entregar a los heridos y enfermos, que el importe de la penalidad de cada uno pues serían pagadas después, que sí que se estaban entregando al crédito. Entonces después de eso tuvimos una segunda entrevista con él, quedó terminado todo, regresamos a Miami y empezó la gran campaña nacional para liberar a los prisioneros. En ese momento fue cuando se hizo el contacto con el abogado Donovan, que representaba a Bobby Kennedy, que a su vez representaba a su hermano el presidente y a la Casa Blanca, y que fue el que manejó las negociaciones hasta el final.
Those wounded in action were the first to be freed. Humberto Cortina has the details. Básicamente se debió a dos factores fundamentales. Uno fue el comité de familiares y que haciendo un esfuerzo lograron conversar con el régimen de Castro y la ayuda del abogado Donovan, que lo que logró fue que al principio eran 500 tractores y después fue por los 62 millones de dólares. Pero se escogieron a un grupo de los heridos para que sirvieran de voceros y trataran de ayudar a recolectar el dinero necesario para la liberación de todos los compañeros. Ransom was paid in cash in some instances, like the case of Nestor Williams, who tells us about his case. Bueno, una sorpresa, una donación de un gran americano, William D. Pauley, que pagó 25 mil dólares en efectivo. Jamás hubo buen trato, jamás hubo buena comida, todo lo contrario. Se nos trató con una bayoneta en la mano y con las metralletas disparando dentro de las galeras. Las humillaciones hacia nuestros familiares son indescriptibles, a nuestras madres, a nuestras esposas. En ningún momento podemos decir que el régimen de Castro tuvo condescendencia con los brigadistas. While in prison, the brigadistas engaged in various activities. De todo tipo de clases se organizaron, desde alfabetización para aquellos que sabían muy poco, hasta pues clases de literatura, de historia, de distintas disciplinas. Personas que tenían talento pues para dibujar, pues dibujaban. Otros que tenían pues talento para trabajar manualmente, pues hacían cosas, desde rosarios que se hicieron muy populares, y todo esto con unas herramientas artesanales completamente improvisadas, sin ningún tipo de herramientas, con cajas de tabaco que a veces nos dejaban entrar, pues se improvisaban y se hacían crucifijos, hacían una cantidad de cosas tremendas. En cuanto a la parte musical, que es donde yo me desenvolvía, naturalmente teníamos tríos de guitarra, de voces. Había una charanga con tambores hechos de cajas y un bajo que va a ser muy trabajoso para mí describirlo. Era un tambuche de basura con un palo de escoba y un cordón de donde colgábamos la ropa. El güiro era un termo y un peine. Bueno, mi participación era prácticamente bailar, aunque tocaba un poco, pero era la charanga de Carón. Y estaba también Castaño y estaba un grupo que tocaban ahí, tocábamos y hacíamos mucho en la prisión. After the missile crisis of October 1962, President Kennedy, who had accepted the responsibility for the disaster of the invasion, took advantage of favorable public opinion among the American people to negotiate the freedom of the brigadistas. Offering tax incentives, Kennedy persuaded pharmaceutical and food companies to put together $53 million worth of medicines and food that Castro had requested. Pressure from the family committee, headed by American lawyer James Donovan, was a key factor in the negotiations. Roberto Pertiera has the details of his departure to freedom. Después de 8 meses en la prisión de Isla de Pino, en la forma que nosotros estábamos hacinados, estábamos tan débiles, yo había perdido 60 libras. En aquel momento la noticia no nos causó impresión ninguna, porque primero no la creíamos, y segundo, daba lo mismo que nos cambiaran de un lugar a otro. Después de eso nos sacaron en los buses, que de ahí de Isla de Pino, y nos pasaron por donde estaba, frente a las circulares, que era donde estaban los otros presos. Estamos hablando de 4 o 5 mil presos. Se pararon todas las ventanas y nos gritaban, vuelvan, vuelvan, come back. Upon arriving in Miami, the brigadistas had an emotional meeting with their families at the Dinner Key Auditorium. After liberation. Days after the liberation, Brigade 2506 participated in a moving ceremony at the Orange Bowl Stadium in Miami. President Kennedy addressed the crowd, and after receiving the brigade flag, he said, I can assure you that this flag
will be returned to this brigade in a free manner. The brigade, as an armed group of volunteers with different ideologies, was disbanded. However, the personal commitment of each remained alive. A veteran association was organized to continue fighting to free Cuba. Some of them joined the United States Armed Forces in order to continue fighting for Cuba's liberty. The new headquarters of the Brigade Veterans Association has a library, conference room, a museum of the memorabilia of the heroic action at the Bay of Pigs. It includes photos of the brigadistas who lost their lives during action, as well as those who have passed away later. Consequences of the defeat. The defeat of the brigade at the Bay of Pigs inflicted a deadly blow to the underground in Cuba. It gave Castro considerable international prestige, and on the island, his image as an undefeatable leader became even larger. Castro strengthened his despotic regime, and over 36 years, the tyranny has continued violating human rights of all Cubans. He is responsible for ruining the country's economy, moral corruption, and causing enormous frustration and suffering of all Cuban families, now divided as never before. Many Cubans looked at fleeing the island as a means of escaping from hell. Las consecuencias fueron que hubo un camarioca y posteriormente hubo un Mariel donde 10.000 cubanos se asilaron en la embajada del Perú, donde posteriormente 125.000 llegaron a Calle Hueso, donde nosotros los recibimos allí a ellos, y donde más de 250.000 cubanos pidieron venir en esa oportunidad. Así como también tenemos la fuga en balsas y embarcaciones precarias de nuestros hermanos. En resumen, cerca de 2 millones de cubanos que hemos estado esparcidos por todas partes del mundo, buscando un refugio, buscando un lugar donde podamos respirar libertad. Esas han sido las consecuencias, como miles que han muerto en el estrecho de la Florida y otros que han muerto en los paredones de fusilamiento. The fiasco of the invasion at the Bay of Pigs had notorious consequences in many countries. Álvaro Vargas Llosa talks about the impact in Latin America. Creo que las consecuencias fueron altamente significativas en todo el continente, desde México hasta la Patagonia. Creo que esa derrota alimentó la causa de los enemigos de la democracia en América Latina, particularmente la causa de las guerrillas latinoamericanas. Podríamos mencionar desde el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, que provocó una guerra que mató a unas 75.000 personas. Podríamos hablar de la guerrilla en Venezuela, que ensangrentó el gobierno de Rómulo Betancourt. Podríamos hablar del Frente Sandinista, por supuesto, que llenó de sangre también Nicaragua. Podríamos hablar de Túpac Amaru en el Perú. Y más indirectamente, aunque no tiene una relación directamente conectada con La Habana, también de Sendero Luminoso, que es parte de la familia de la guerrilla comunista en América Latina, que provocó en el Perú una guerra que mató a 25.000 personas. Hubo guerrillas también, por supuesto, en Colombia que todavía sobreviven. Las FARC están enormemente activas y deben buena parte de su actividad a las vinculaciones castristas. Así que yo diría que las repercusiones fueron enormemente sangrientas, enormemente violentas en toda América Latina, no solamente porque acabaron con la vida de muchos latinoamericanos, sino porque destruyeron la democracia en América Latina y fueron responsables directas de la larga etapa de dictaduras militares que nosotros tuvimos en el continente en estos años. Rafael Núñez elaborates on the intervention of Castro's regime in Africa after the brigade's defeat at Jirón Beach. Principalmente hay que tomar en cuenta tres etapas. Una primera etapa que es de los tres primeros años fundamentalmente del proceso revolucionario en Cuba, que se basa en que vienen a Cuba los principales líderes africanos, como pueden ser Jomo Kenyatta, Sekou Touré, Kwame Nkrumah y otros líderes del África Negra. Una segunda etapa donde Cuba le ofrece a estos líderes la protección de sus especialistas en seguridad personal para proteger su vida, y una tercera etapa donde Cuba pasa al envío de grandes contingentes de tropas con una alta capacidad de operaciones militares
que trae como consecuencia la muerte de decenas de miles de hombres, tanto del lado cubano como del lado africano en los enfrentamientos que se produjeron a lo largo de esas guerras. Principalmente en Angola, en Etiopía, en el Congo Brazza, en el Congo Brazzaville y en el Congo Kinshasa, y lógicamente también por las acciones al sur, Mozambique, Zambia, Tanzania, es decir, lugares donde el enfrentamiento llegó a niveles de enfrentamientos armados específicamente. It is of utmost importance to analyze the consequences to the United States after Castro's victory at the Bay of Pigs. La primera gran consecuencia fue debilitar enormemente el prestigio de los Estados Unidos en la América Latina y en el mundo, porque los Estados Unidos eran el país victorioso después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie creía que en una pequeña islita un dictador menudo los iba a derrotar. La derrota entonces trajo consecuencias enormes. Un año después, año y pico después, los soviéticos, convencidos de que los Estados Unidos no iban a hacer nada, llevaron los misiles a Cuba y por un poquito hay un holocausto atómico. Desde luego que para los Estados Unidos eso significó revisar totalmente la política norteamericana hacia la América Latina, enfrentarse a un continente lleno de guerrillas, a un líder que se había endurecido en cierto sentido con el prestigio ganado en Playa Girón, había aplastado la resistencia interna. The performance of Brigade 2506 was heroic, facing forces far superior. Today, over 30 years after those events, these men still maintain their love for Cuba and cherish their desire to fight to see their native country free. Cronológicamente, los años han pasado en mí. Si tuviera otra vez el momento de decidir, lo volvería a hacer. No obstante la derrota y no obstante la traición. Desde luego que lo haría. Lo seguimos haciendo, lo mantenemos con Hermanos al Rescate. Y lo vamos a continuar. Para mí esa es la única forma de regreso. Esa es la única forma que yo honrosamente creo que nosotros los expedicionarios de Girón tenemos. Porque hay muchos muertos que nos están observando desde arriba. Y es un deber que tenemos los brigadistas de cumplir. Greystone Lynch, an American officer in charge of training the frogmen of the brigade, wrote a book on the historic event. He now comments on it. I place the blame where it belongs, on the president who made those decisions and his administration and his State Department. Everyone has been told how awful his advisors were, those bad advisors from CIA and the Joint Chiefs of Staff. They're the ones who took the blame for all of this. I'm putting it in my book exactly where it belongs. The bad advisors were his own advisors in the White House and the State Department. They made the decisions even though the CIA and the Joint Chiefs of Staff were pleading with them not to do this. They did it anyway, and when it was over with, they blamed them for it. It was a whitewash. Over the years, this has been referred to as the Bay of Pigs fiasco. It was not a fiasco. It was a tragedy. Both for the United States and for the brigade. The brigade fought their heart out for 3 days and nights, not realizing that that battle was lost before they ever saw the Bay of Pigs. It was lost in Washington before the first troops ever touched the shore. In Miami, the flame at the monument in memory of those who lost their lives at Heron Beach, trying to free Cuba from communism, is a constant reminder of what Brigade 2506 did on April 17, 1961. The names of Cubans and Americans who died fighting for freedom are at the monument. Every year on April 17th, they are honored with a special tribute to remind the Cuban and American people and the world that the goals which the Brigadistas fought for that day are still to be achieved, and that their sacrifices shall not be in vain. Thank you.
Dios.